a concluir el primer mes de cinco que son el proceso primarista, me siento sumamente satisfecho con el progreso alcanzado. Tenemos un grupo de trabajo de excelencia y comprometido. Tenemos un balance de género, experiencias y edades de grupo. La coordinación con el grupo de trabajo de nuestro comisionado residente actual, Pedro Pierluisi, es excelente y la comunicación personal entre nosotros es continua y eficiente. Hemos participado de un número de actividades de campaña juntos, donde hemos podido llevar el mensaje de un equipo de trabajo de experiencia y listo para trabajar, para encaminar a Puerto Rico nuevamente en su ruta de progreso. Les informo que al final de hoy se habrán sometido en la Comisión Estatal de Elecciones los 8.000 endosos que son requeridos para mi candidatura a comisionado residente. El equipo de trabajo continuará los trabajos sometiendo endosos adicionales para sustituir a aquellos que por alguna razón no sean certificados. Agradezco a los miles de puertorriqueños que confían en mí y me respaldaron a través de su endoso. Como ustedes saben, una cantidad significativa de estos los busqué yo personalmente, un ejercicio que llamé una cura de humildad. Recibí de este proceso ideas, preocupaciones, estímulo, cariño y sobre todo el impacto que la crisis ha tenido en el pueblo puertorriqueño. Jóvenes profesionales con dos y tres trabajos para poder echar adelante. Padres que han perdido a sus hijos al emigrar por razones económicas. Jóvenes recién graduados en búsqueda de empleo y con una gran dificultad para conseguirlos. Y una insatisfacción general con la capacidad del gobierno actual para resolver nuestros problemas. Sin embargo, también vi tenacidad, deseo de dejar atrás esta crisis y una voluntad general de definir de una vez y por todas nuestra relación política con los Estados Unidos. Hoy también quiero compartir con ustedes mi equipo de trabajo y los colaboradores que se han unido a este esfuerzo. Es importante enfatizar que lo que nos ocupa inicialmente es una primaria entre hermanos y hermanas progresistas y estadistas. Mi meta principal es que el pueblo estadista conozca mis credenciales para representarlos en Washington, defender nuestros derechos y lograr la estadidad para Puerto Rico. En este grupo no hay comité de odio, no hay comité de investigación negativa y tampoco hay maldad. Nunca he utilizado el ataque político como herramienta para el avance electoral. En este caso, no va a ser la excepción. Me centraré en que el pueblo estadista conozca mis propuestas y mis cualificaciones para defenderlo en Washington. Los integrantes de este equipo son los siguientes. Me gustaría que los conociéramos. Diana Pellegrina va a estar a cargo de la administración de esta oficina y la coordinación de los recursos tecnológicos que utilizaremos en la campaña. Diana. Yo conozco a Diana hace... A ella no le conviene, pero a mí sí. Desde que estudié en Cornell en los años 1970, 80, 83, 78, conocí a Diana junto a su esposo Abelardo. Diana tiene bachillerato y maestría en el área de tecnología e información y Diana también trabajó conmigo cuando era secretario de Transportación y Obras Públicas en el área de informática y también hizo lo propio con el alcalde de San Juan, Jorge Santini, por el espacio de 12 años. Me siento orgulloso de que Diana se integre este equipo, a mi equipo y sea parte de este esfuerzo nuevamente. Edward Zaya está a cargo de coordinación con la prensa y los medios. Yo creo que ustedes todos conocen a Edward. Así es que me siento muy orgulloso de tener a alguien del calibre profesional de Edward y con también no solo la parte que corresponde a la parte técnica de prensa, sino también en sus consejos y su experiencia en el ámbito político y profesional. También me siento orgulloso que la empresa 51 va a estar a cargo de las estrategias de comunicaciones. 51 es una empresa local, obviamente, que está dirigida por la gran profesional Tere Suárez, y de la cual me siento bien satisfecho del trabajo que está haciendo y lo que hemos logrado juntos en estos últimos semanas y días para poner todo esto a caminar.
También está Armando Feliciano, dirigiendo las operaciones de campo. Armando es un veterano de la política puertorriqueña, trabajó conmigo en el 2000 y es un soldado y un capitán que tengo a mi lado desde ese entonces. Nunca salió de estar colaborando conmigo y vuelve ahora al ruedo político, estando a cargo de las operaciones de campo. Tenemos también a dos jóvenes profesionales, a Fernando Sánchez y Belba Calvetón, que van a estar asistiendo en la parte de investigación, de redacción de documentos y el trabajo de campo. Con nosotros se encuentra hoy Fernando. Fernando es abogado, joven profesional, inteligente y listo para dar su tiempo y su esfuerzo en este proceso. Belba se encuentra recuperándose de una condición de estas que son virales, ¿verdad?, estos últimos días. Y está atenta, estoy seguro, a través de la radio, y es un excelente también profesional que se une a este esfuerzo. Desde el punto de vista de las tareas normales y convencionales de un comité de este tipo, pues tenemos al señor Roberto Villar y Felipe Carro, que me van a ayudar, como siempre, en las actividades para recaudar los recursos de campaña. Ambos trabajaron conmigo en el pasado y me siento orgulloso que puedan estar nuevamente disponibles y ayudarme en este importante esfuerzo. Tengo al señor el ingeniero Rafael Dávila, quien va a ser el tesorero del Comité de Pesquera Comisionado 2016 y el enlace directo con la Comisión Federal de Elecciones. Como ustedes saben, el comisionado lo que tiene es un comité federal y la persona enlace para ese comité y el gobierno federal va a ser un amigo también de muchos años, de Cornell, de trabajo profesional, amigo de toda una vida. No sé si Rafael se encuentra por ahí, que ya mismo está disponible para que ustedes lo conozcan. Rafael va a ser mi persona encargada. Venga para acá, Rafa. Rafa es tímido, no gusta mucho las cámaras, pero Rafael es un profesional probado de muchos años, ingeniero, y va a ser la persona que va a estar conmigo bregando por el cumplimiento del proceso federal. Además de estas personas, cuento con colaboradores que, unidos a Edward, Armando y a Tere, componen el Comité de Estrategias y Operaciones. Como siempre, cuento con el respaldo de mi esposa Iracema Rivera, quien, como todos ustedes saben, ha sido para mí fundamental en mi vida desde que ambos cumplimos los años 15 y 16 respectivamente. Iracema está motivada, está activada, está comprometida y me está ayudando, como siempre, con su inteligencia, con su tenacidad, con su fortaleza, para que este esfuerzo sea todo un éxito. También tengo como colaborador de estrategia a mi buen amigo, el doctor Carlos Martínez, el mejor conocido como por Dondi. Y pregunten por Dondi y van a conocer a Dondi. Dondi fue una persona que conocí en un día muy particular, el día de las elecciones del 2000, apareció en casa listo para hacer y para dar la próxima batalla en años futuros. Y desde ese entonces conozco a Dondi, vino a mi casa con una camisa de super pesquera, él y su familia, y desde ese entonces somos compañeros de golf, compañeros de caminatas, compañeros de lucha, y Dondi pues... Me siento orgulloso que pueda contar hoy con su estrategia y su fortaleza de carácter para que sea parte de este equipo. También se encuentra conmigo el CPA Luis Torres John Park. Luis Torres John Park, también ustedes lo conocen como pasado presidente de la Cámara de Comercio. Y, pero sobre todo, amigo de muchos años, Luis y yo estudiamos juntos desde cuarto grado en Belén, nos graduamos juntos, fuimos a estudiar ingeniería, yo fui a estudiar ingeniería en Mayagüez, después a estudiar comercio y siempre hemos tenido amistad muy estrecha y me da a mí un orgullo y un placer tener a alguien del calibre de Luis Torres John Park en este equipo de trabajo. Luis, lo quiero, aprecio y agradezco que esté disponible en este momento. También, y prácticamente llegando a esta conclusión de introducciones, a Carmen Canino. Carmen Canino es una heroína del tren urbano, fue fundamental en su desarrollo y más que nada Carmen es una amiga que encontré en ese proceso largo y exitoso del tren urbano,
y hoy está retirada después de muchos años de labores. Por ejemplo, ella fue secretaria del Departamento de Human Health Services de Massachusetts bajo el gobernador Dukakis, y más reciente fue directora de la Cruz Roja en Puerto Rico, que ustedes conocen como la persona que estuvo asistiendo a los gobernadores que estaban en ese momento durante diferentes desastres naturales. Así que yo me siento bien orgulloso de este equipo, como ustedes pueden ver, profesionales todos, dispuestos a colaborar, y tengo gente que no mencioné, pero que está en el equipo político. Esto es solamente una representación del equipo principal, pero al final estoy claro que esto depende de las tropas de campo, las tropas que están allá abajo, listas a cooperar, que cada vez que vamos a una actividad se nos unen más, se hacen disponibles, y este equipo que está aquí lo que hace es principalmente que las comunicaciones, la logística y las provisiones le lleguen a la gente que está en el campo. Eso se trata todo este ejercicio. En la organización electoral y política también, se me olvidó mencionar a mi hermana Julia Eva. No está aquí hoy porque está contando endosos y bregando con los endosos finales. Mi hermana Julia Eva es una experimentada en el tema electoral. Se echó encima junto a Armando y junto al grupo del municipio, del equipo técnico nuestro, la responsabilidad de trabajar con los endosos. Y me siento orgulloso de lo que se hizo, porque fue unos endosos genuinos que buscamos a través de Puerto Rico a Armando y Julia Eva y a todo ese equipo de voluntarios, incluyendo voluntarios del Comité Municipal político de Guaynabo. A todos ellos, muchísimas gracias. He dicho que tenemos el equipo político y electoral en marcha, pero siempre este ejército hay que irlo creciendo. Y esa es la misión de todos nosotros ahora, seguir aumentando los grupos de apoyo que tenemos a nivel de todo Puerto Rico. Me siento bien contento de cada vez que voy a una región. En Mayagüez, conozco a personas que se hacen voluntarios, personas que estaban antes con otros candidatos o candidatas, y que ven en este esfuerzo, un esfuerzo genuino, de mucha esperanza y de mucho compromiso, y se han unido a todos nosotros. Personalmente voy a presidir las reuniones semanales de este equipo e impartir las instrucciones para que dejar el importante trabajo de la campaña, que son prensa, comunicaciones, operaciones de campo, el trabajo electoral, que se puedan implementar a modo de las instrucciones que va a impartir el comité. En otras palabras, que estoy de lleno en la fase de trabajar con este grupo tan talentoso. No puede haber un COVID, no puede haber un presidente de campaña en ninguna parte del mundo que pueda manejar este equipo. Así que yo me lo voy a echar encima. Yo siempre he dicho, o había dicho, que la fortaleza está en el equipo. Hoy les digo que el Capitolio está en el equipo. En este caso es el Capitolio Federal. Le agradezco a todos ustedes de su tiempo y por ayudarme en esta gesta. Hoy además le anuncio que voy a estar mañana presente, si Dios lo permite, en la vista de su Comité de Asuntos Indígenas, Insulares y de Nativos de Alaska de la Cámara de Representantes, que se celebra mañana en el Congreso. Y en dichas vistas se va a discutir, el tópico es la necesidad de establecer una autoridad para la estabilidad financiera y crecimiento económico de Puerto Rico. El memorándum oficial del comité, que tengo copia para aquellos de ustedes que les interese, establece claramente que en gran medida la crisis fiscal que atravesamos se debe a la falta de un presupuesto creíble y a la falta de acción legislativa de parte del gobierno popular. Si bien es cierto que la administración actual ha fracasado, es momento de enfocarnos en soluciones concretas y exigirle al Congreso y a la administración de Obama que actúen decididamente antes de que la crisis tenga efectos irreversibles sobre nuestra economía y el bienestar social de los puertorriqueños. Como manifesté a través de la carta abierta al secretario del Tesoro, el Congreso mantiene por su propia voluntad la patria potestad, por decirlo así, de los puertorriqueños, lo cual conlleva unas obligaciones fiduciarias que no han ejercido adecuadamente y que ahora la administración Obama y el Congreso insisten en responsabilizar al otro por la inacción federal. En otras palabras, basta ya de que el Congreso
apunte a la administración Obama y que la administración Obama apunte al Congreso. Puerto Rico no puede ser víctima de la falta de capacidad del Congreso y la administración Obama de establecer políticas públicas y establecer programas que funcionen. Cada día que pasa, la crisis se agrava y las soluciones se hacen mucho más onerosas. Antes de hablar sobre este tema de la vista de mañana, antes de hablar de entidades supervisoras o fiscalizadoras, hay que hablar de soluciones concretas. Es momento de impulsar un programa de reconstrucción federal para Puerto Rico a tono con las realidades del siglo XXI. Nosotros tenemos que hacer serios ajustes locales, pero es hora de exigir acción federal. No como dádiva, sino por cumplir una responsabilidad que le otorga la patria potestad que voluntariamente ejerce sobre nosotros. Muchísimas gracias. Preguntas. Sobre esto último que comentó, ¿usted va a hablar? No voy a participar, obviamente, pero como he hecho en otras ocasiones, voy a estar en la vista pública, okay, y voy a presentar una ponencia por escrito para récord. Como ustedes saben, todas ponencias de estos tipos de vistas no son las que se hacen verbalmente, o sea, personalmente, sino que también se someten para récord y tienen igual peso que una vista pública. ¿Y cuál es su posición sobre el establecimiento de una junta? Bueno, precisamente lo que acabo de decir, y déjeme darle un poquito, ya que me permite abundar sobre el tema, esto me apasiona. Esta es el resultado de unas vistas públicas que se celebraron para allá, para el año 1943. De un comité similar, en este caso el Comité del Senado de los Estados Unidos. En este momento se estaba planteando la misma pregunta de ahora, era, y cito, a base de la transición que va a haber de un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos en Puerto Rico a un gobernador electo por los puertorriqueños, ¿qué hay que hacer para que esa transición sea efectiva y sea por el bien de los Estados Unidos y Puerto Rico? Este comité que está aquí, sus minutas, que participó Luis Muñoz Marín y otros ilustres puertorriqueños, al igual que A. Fortas, que era el delegado por el Departamento del Interior y que también era, fue después juez del Tribunal Supremo, concluyeron en ese momento que hacía falta la figura de un delegado presidencial o lo que se llamó posteriormente un comisionado general, particularmente para evitar una insolvencia en Puerto Rico. Eso está aquí en las minutas. Además de eso, se estableció que hacía falta un comité de advisors, un comité de asesores económicos para promover el desarrollo económico de Puerto Rico continuamente hasta que hubiese una solución final del estatus. Evidentemente, este comité anticipó lo que iba a pasar, desafortunadamente no se implementó y no funcionó. Sin embargo, ahora, antes de hablar de algún tipo de solución similar, hay que hablar de soluciones concretas. El problema de Puerto Rico no es un problema de 72 mil millones de deuda. El problema de Puerto Rico es un problema a corto plazo, de falta de capacidad para hacer los pagos, que definitivamente el Departamento del Tesoro y el Congreso pueden actuar y ayudar a resolver. Localmente tenemos que hacer ajustes presupuestarios, como se ha hecho en el pasado. Localmente tenemos que estimular la economía, pero también hay una responsabilidad fiduciaria. El propio caso que se ventila ahora mismo en el Tribunal Supremo, donde se establece claramente que la soberanía en Puerto Rico está únicamente en manos del Congreso de Estados Unidos, nos dice que es una responsabilidad compartida. Si el Departamento del Tesoro está aquí hoy y está envuelto en posibles soluciones, ¿dónde estuvo hace 5, 10, 15 años atrás para evitar lo que estamos viendo hoy en día? Francamente, echarle la culpa a este gobierno no resuelve ningún problema. La tienen. La evidencia más clara que la tienen es que el candidato a la gobernación es distinto del gobernador. Así que eso está claro y establecido.
Sin embargo, eso a mí no me resuelve ningún problema, ni le resuelve a los puertorriqueños. Por eso entiendo que desde ahora no puedo esperar hasta estar en la silla en Washington en el 2017. Desde ahora tengo que trabajar para buscar soluciones. La carta que le presenté, abierta al presidente, perdón, al secretario del Departamento del Tesoro, es testimonio de la forma en que yo veo que esta crisis tiene solución. Hay que responsabilizar a los que pueden actuar porque ellos tienen en sus manos soluciones que pueden implementar. Y francamente, ya basta ya a Obama de estar haciendo señalamientos generalizados y es hora de compartir la bonanza del crecimiento de empleo y económico de Estados Unidos. Es hora de compartir esa bonanza con Puerto Rico. Y nosotros nuevamente tenemos que ir allí a exigir lo que nos corresponde. Estados Unidos está aquí y ejerce la soberanía sobre nosotros y atesoramos la soberanía americana. Yo quiero ser estadista, yo soy estadista y quiero ser Estado. Pero mientras eso ocurre, hay una responsabilidad que tiene que cumplir y esa es mi función para que así lo hagan. Pero ¿usted favorece entonces el establecimiento de la Junta? Yo establezco la solución al problema. Ajá. Y una vez que hablemos de la solución, yo puedo ver cualquier otra consideración que sea necesaria para implementar esa solución. Pero hablar de juntas y hablar de supervisión, sin tener la solución en mano, francamente para mí es como poner el carrete ante los bueyes. ¿Me entendió? Sí. Sí. No, me expliqué bien. Gracias. Sí, lo que quería aclarar, para ver si lo entendí, que la carta, o sea, la ponencia que usted va a entregar, lo que va a hacer es el reclamo de que tienen que actuar. O sea, va a ser un reclamo histórico. Esto no es nuevo. Ahí te da agua, porque se puede. Es que no lo va a resolver, por eso es que no por el agua. O sea, esto no es nada nuevo. ¿Okay? Esto es un problema que ustedes mismos anticiparon hace 73 años atrás. Y se habló precisamente del resultado de una insolvencia para Puerto Rico. Y ahora no puedes venir a decirme a mí que esto es responsabilidad nuestra únicamente y que no va a ser parte de la solución. Mi reclamo al gobierno de Estados Unidos, tanto al Congreso como al gobierno federal, es que sean parte de la solución. Propongan algo específico para el Puerto Rico del siglo XXI. Ah, y que entonces hablemos de cuál es la condición o cuál sería el y cuál sería la forma que vamos a resolver. ¿Qué le parece a usted que haya miembros del Partido No Progresista que hayan enviado la carta esta en contra de permitirle a Puerto Rico acogerse al capítulo 9 de quiebra? ¿En contra? Sí. Pues yo creo que no saben están hablando, francamente. O sea, tú quitarle herramienta a Puerto Rico en estos momentos, en un momento de crisis, es que es falta de conocimiento. La ley de quiebras es una ley que aplica a todos los estados de Estados Unidos. La ley de quiebras lo que hace es que es un instrumento de reorganización. La ley de quiebra en Puerto Rico lo que significa es que lo que es el concepto municipal se podría acoger a esto. En el caso nuestro significa las corporaciones públicas. Las corporaciones públicas de Puerto Rico funcionan dentro del concepto establecido para una municipalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de quiebra para Puerto Rico, según su propuesta por el comisionado residente, lo que estamos hablando es de que vamos a tener una alternativa de reorganización que aplicaría particularmente para las corporaciones públicas que se puedan reorganizar.